Estamos acá con Tomás Irche, diputado humanista de Chile. Tenemos una pregunta. Respecto a lo que vimos que está pasando en Europa. En Europa estamos viendo que están, digamos, perdiendo mucha fuerza, desapareciendo lo que sería la socialdemocracia como fuerza política. Y bueno, al mismo tiempo están apareciendo otra, porque se creó un vacío. No sé si quieres comentar esta situación, ¿cómo te parece? La socialdemocracia está desapareciendo en Europa y está desapareciendo en América Latina. Y por una razón muy simple, entre una mala copia o lo original, la gente ha preferido lo original. Y como la socialdemocracia ha terminado haciéndole el camino, pavimentándole el camino, decimos en Chile, a la derecha, manteniendo el modelo neoliberal e incluso profundizándolo, con algunos retoques, humanizándolo un poco, bueno, en definitiva la gente ha dicho, ¿y eso para qué? Entonces ha terminado votando a la derecha. Y otros han dejado la socialdemocracia porque buscan justamente una alternativa de cambio estructural profundo. Hoy día no se puede pretender mejorar el modelo, humanizar el modelo, retocar el modelo. O estás con este modelo neoliberal individualista o estás por un cambio estructural y profundo de la sociedad que garantice derechos a las personas. La socialdemocracia no hacía ni lo uno ni lo otro. Bueno, nosotros por lo menos, los humanistas y con otras organizaciones, estamos por hacer lo que llamamos una revolución en el buen sentido de la palabra. Cambiar las estructuras sociales para que la ciudadanía tenga derechos y pueda vivir dignamente. Para una fuerza política que, bueno, en un momento entiende que sola no puede producir un cambio social importante, no puede, y tiene que de alguna forma trabajar con otro, ¿sobre cuál principio tiene que meterse en trabajar con otro, digamos? Si uno trabaja con otros es porque asume que son diferentes a uno. Por lo tanto, hay que encontrar los puntos de convergencia. Nosotros en Chile trabajamos con organizaciones que provienen de mundos muy distintos, marxistas, feministas, ecologistas, liberales y, por cierto, humanistas. Coincidimos en querer construir un país más justo, un país más democrático, un país con más derechos para todos, un país menos violento, un país que desconcentre el poder, un país que se genere una constitución democrática. Esos han sido puntos en que todos convergemos y mantenemos la diversidad en muchos otros aspectos de la sociedad. ¿Cómo se puede vincular mejor la actividad del político con su respectiva base social, digamos, en términos de responsabilidad política? Creo que efectivamente es muy fácil como político desvincularte de la base social, del territorio. Lo que yo he visto en estos dos meses es que el Parlamento es como un microclima, es como una cápsula, te desconecta, te aísla y puedes quedarte ahí entretenido de por vida. Por eso creo que es tan importante mantener el cable a tierra y entender que nuestra tarea fundamental es en el territorio, es el fortalecimiento de la organización en el territorio, es el vínculo y el trabajo con los movimientos sociales. No es reemplazar a los movimientos sociales, es ponerse al servicio de los movimientos sociales, que es otra mirada, que es otra concepción. ¿Cómo puedo ser útil a esos movimientos sociales en la tarea parlamentaria? ¿Cómo puedo impulsar proyectos de ley que vengan desde el movimiento social? ¿Cómo puedo ayudarlos a fortalecer su organización? ¿Cómo puedo colaborar con ellos para abrir puertas ante los poderes del Estado? Esa es la tarea. Creo que otra cosa, francamente, no tiene ningún sentido la tarea parlamentaria que no sea trabajar en el territorio con esos movimientos. En primer lugar, sos humanista. Hace poco sos diputado humanista, hace poquito, digamos. Y ahora, desde esta perspectiva, ¿te parece que es posible un cambio como diputado? ¿De verdad es posible producir un cambio social importante? Yo creo que no es posible producir un cambio como diputado. Yo creo que es posible contribuir como diputado a un proyecto mayor. El proyecto es de transformación social. Por lo tanto, es importante tener también gente allí donde se construyen las leyes, allí donde se puede acordar con otros, allí donde se puede presionar a los gobiernos, allí donde se puede influir en los municipios. Entonces, sí, creo que tiene mucho sentido el trabajo como diputado. Llevamos hoy 2 meses, justo. Y ha sido muy, muy intenso. Hemos presentado un proyecto de ley, por ejemplo, para que la ciudadanía pueda ponerle urgencia a los proyectos de ley que duermen por año en el Parlamento. Hemos oficiado al gobierno en múltiples temas, exigiéndose el informe a la ciudadanía y a la comunidad sobre distintas situaciones que la afectan.
Hemos mandado indicaciones a más de 10 proyectos de ley que están afectando la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, la previsión. Entonces, sí, yo creo que se pueden hacer cosas. Algunas de las cuestiones ya se están convirtiendo en ley, aun cuando sabemos que va a demorar bastante más. Pero lo más importante, insisto, es cómo contribuir con los movimientos sociales, cómo contribuir a organizarse en una sociedad que fortalece y proclama el individualismo, la fragmentación, el preocuparse cada uno lo suyo. Entonces es una tarea mixta en el Parlamento y en los territorios de la comuna. Muchas gracias.